Tucumán, Tucumán. Para nosotros los folcloristas es la República de la Zamba. La Ñera, la Tempranera, la Amorosa, Zamba del Grillo, la Ranqueña. Si llega a ser Tucumán, a Monteros, a Simoca, no sé, podemos estar horas nombrando zambas que se escribieron a Tucumán. Poetas como Damián Paz, Atahualpa, El Cuchi, Virgilio Carmona, José Luis Padulla, no sé, infinidades de poetas que escribieron a Tucumán. Todos, todos, le escriben a la mujer, a la piedra, al indio, al camino, al cielo, al paisaje, a la luna. Pero muy pocos, o le diría casi ninguno. Le escribí una zamba a la caña de azúcar, esa cosa ancestral de la Tucumanía. Zamba. Zamba. Atardece en Tucumán y María se vuelve al campo. No ha podido vender nada de lo poquito que trajo. Solo se lleva tristezas mezcladas con de tanto juntar miseria, tiene las manos gastadas. Pensar que unos tienen tanto, pero ella no tiene nada. María no dice nada, sigue amontonando penas, piensa mirando el ingenio y el humo en las chimeneas. ¡Ay! Si estuviera el Ramón, la pucha ciel. Estuviera, pero el Ramón ya no está, ya no se lo ve en la zafra, la fiebre se lo llevó y ella no pudo hacer nada. El azúcar que en el ingenio quemaba, pero qué dura la vida, tan dura como el quebracho.
compromiso, viven como cantan, qué sé yo, hoy aquí en Escenario Íntimo 2015 de Camilo Aldao, la Mariela Santucci y el negro Roberto Machado, el dúo Alpa. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Placer tenerlo realmente. El placer es nuestro también. Hermoso lugar, hermoso espacio y hermosa gente. Todos. Nero, contame un poquito esta samba porque es mortal. Bueno, esta samba acá algunos marcojuarenses la conocen. ¿Por qué la conocen? Porque dos veces fue elegida como el tema inédito para representar el Precosquín en Marco Juárez, allí en el Valle de Punilla. Y esta samba surge porque en el año 2008 viajo a Tucumán, más exactamente a Alberdi, a acompañar a un cantor popular. Y cuando este amigo mío muy creyente lo acompaño a una santería porque tenía una hija con problemas en la vista y quería comprar una imagen de la Virgen que supuestamente ayuda a los que tienen problemas en la visión. Y Santa Lucía. Y sucede que cuando salimos de la santería, la señora, de la dueña muy amable, nos acompaña hasta la vereda. La santería estaba frente a la plaza. Había una señora ya mayor vendiendo cositas tejidas al crochet y no sé por qué, o tenía que preguntarle quién era. Y ella me cuenta que era María, la viuda de Ramón, un sindicalista del ingenio, que fue una de las víctimas de las noches de los apagones, y que, bueno, había sido un desaparecido, le devuelven el cuerpo ya sin vida. Los médicos le dijeron que había sido un exceso de lo que se llama la picana. Aunque suena un poco fuerte, le dijeron que lo habían quemado. Y que, bueno, a María le dieron otra explicación. Pero, bueno, y ella estaba allí vendiendo y sufriendo la ausencia de su esposo, quedó totalmente desamparada. Aún hoy está esperando un resarcimiento, ¿no?, por esta atrocidad que cometieron con su compañero. Y aunque no hablé con ella, la señora me contó toda esta historia y, bueno, y hace pocos días, andando en Tucumán, es como que lo corroboraron a esto, ¿no? Y, bueno, esta samba nos ha abierto las puertas en Tucumán para ir a cantar. Ahora, si Dios quiere, pronto volvemos por aquel Negrito, ¿y de qué año estamos hablando? De esto, la samba yo la compuse en el 2008 y la presentamos aquí por primera vez en el 2010. Dos veces, como les contaba, no, 2009 y 2010 y 2011 creo ganamos aquí, no recuerdo bien la sede, y bueno, para nosotros es una satisfacción poder cantar esto, porque, como decías vos, tiene el compromiso que nosotros reclamamos a los cantores, ¿no? Decía alguna vez un poeta que uno debe ser la voz de los sin voz y cantar poniendo el cuerpo en lo que se canta, más allá de la cuestión del ego personal, cantar para el servicio. Una de mis obras dice: cantar por cantar no tiene sentido hacerlo, porque la vanidad es yuyo malo, y nosotros creemos que el veneno a toda huerta. Claro, nosotros creemos que precisamente el folclore, que es junto con el rock la música más comprometida con lo social, vale siempre ser dar testimonio. Digo yo que en la dura época de la dictadura, los chicos de por entonces, a través del rock, ellos hicieron un trabajo muy inteligente, muy contestatario, y que, bueno, y que por ahí estos cerebros que estaban manejando los destinos de la patria no advertían esa lucha de los rockeros, ¿no?, a través de sus obras. Y bueno, y nosotros, con el compromiso de cantar estas canciones, no solo esto que surge de nuestra inspiración, sino también a través de otros grandes autores que estamos tratando de ayudar a que los redescubran, sobre todo los jóvenes que hacen folclore, que por ahí no conocen algunas obras o que por ahí las malcantan. Hace pocos días
hablábamos respecto de una gran obra que fue Un Animaná, y que muchos la cantan y piden palma y no tienen la idea, la idea de... Claro, que cuenta una tragedia esa canción. En realidad es una tragedia, ¿sí? Fuego del Animaná. Sí, sí. Terrible. Mariela, contacto directo, descalza el suelo, eso te da una sensación, sí, de que la tierra te transmite... Y es nuestra, somos un pedazo de la tierra, somos granitos que estamos rodando. Sí, sí. Necesito mucho eso. En invierno me cuesta... porque hace mucho frío, pero llega un poquito, necesito, me gusta mucho estar descalza. Mi vida transcurre descalza, todo el verano, toda la época de calor, todo el tiempo descalza. Sí, sí, me conecta más, me sí, conecta flaca, más. Vos hiciste teatro. Sí, hice teatro, trabajé mucho para el teatro, trabajamos acompañando al grupo fundador, y también tenemos toda la impronta del teatro, porque se hace todavía, tiene 22 años, teatro independiente, han trabajado mucho para fundarlo, el director Clemar Murphy y la asistente de dirección Mónica de la Croce, que es el alma, porque ella está en el pueblo, él viaja, va y viene a Corral de Bustos, él es de Inriville, un gran dramaturgo, un poeta. Bueno, y ellos, de ellos he aprendido mucho, pero yo también me he capacitado muchísimo. Primero, toda la actividad que ellos ofrecían para capacitarnos y que supe tomar mucho y que lo agradezco tanto, mucha capacitación con el cuerpo en la escena, muchos talleristas importantes de nuestro país, de Córdoba, han traído a la sala de Camilo Aldao. Y bueno, después que no he podido seguir trabajando porque nos comprometíamos más, cada vez estábamos más con lo nuestro, pero yo tengo un gran cariño, se trabaja muy, muy serio, es teatro independiente. Sí. Se nota cuando cantás porque tenés una impronta distinta a la cantora. El cuerpo. Manejás muy bien el cuerpo. Inclusive cuando te arrimás y te alejás del micrófono, cuando haces con las manos. Y el trabajo del diafragma, por claro, donde entra el aire. Eso viene. Eso también me lo ha enseñado, si bien el teatro yo lo termino de corporizar en mi trabajo vocal, como cantante. Negrito, tus inicios, contame, redondeame un poquito de tus inicios. Y bueno, yo nací en Corral de Bustos. Pero como dice la obra de Priluski Farnies, ¿verdad? Priluski Farnies. Se nace en cualquier parte, es el misterio, pero se elige una tierra como propia, y mi tierra es Camilo Aldao. Y allí tuve mi primer acercamiento a la guitarra a través de una familia que nosotros decimos que son los Carabajal de Camilo Aldao, que son los hermanos Rodríguez. Ellos eran algo así como 14 hermanos que todos... cantaban todos y casi todos tocaban o tocan la guitarra, los que aún viven. Y bueno, ellos me acercaron y siempre digo que me orgullosamente soy su único alumno, aunque yo después, bueno, ya soy docente de música, pero fui su único alumno y siempre me inculcaron tocar limpio, me decían. Ellos son admiradores de los Andariegos, de los Indio Tacunao. Y bueno, y siempre me llamaban la atención en eso, me decían tocar limpio. Bueno, y luego ahí en Camilo Aldao tenemos una escuela de música que ha cumplido ahora 46 años, ¿sí? Y bueno, ahí pude estudiar música, tuvimos un gran maestro que ya se ha jubilado, que era el profesor Pardal, que aquí a Marco Juárez ha venido muchas veces, hemos venido con la banda. Yo aprendí a leer música. Por eso vos estuviste en la banda también. Claro, yo aprendí a leer música para tocar la batería primero. sí, porque los arreglos que venían para la banda traían la batería escrita. Entonces tuve que aprender. Yo tocaba la batería así, de manera autodidacta. Y luego tuve que aprender música para leer los arreglos que venían. Y bueno, este querido maestro que es Pardal, él me inculcó que empezar a tomar conocimientos de armonía, me enseñó un poco el piano, y bueno, y también siempre recuerdo a un querido intendente, que vale la pena decirlo, contarlo. Yo en ese entonces era el presidente de la juventud peronista en mi pueblo, y él era el intendente radical,
Y sin embargo, sí, yo soy muy agradecido de Erne Valdetaro, porque él me pagaba para que yo fuera a hacer unos cursos de dirección coral en Córdoba. Y bueno, y así fue transcurriendo mi vida, un poco con formación académica, no la formación correcta, ¿no? Porque siempre cuento que yo toco algunos otros instrumentos por curiosidad. Y la vida siempre me fue poniendo gente que me fue transmitiendo sus conocimientos. Por eso yo, cuando me dicen, profe, no, digo, yo soy un transmisor de experiencias. De experiencias. La vida me ha permitido desde muy chico recorrer caminos, conocer gente. Y un consejo que me dio alguna vez un gran músico, me decía, siempre juntate con los que saben mucho. Dice, siempre juntate con los que saben mucho. Y es lo que nosotros también un poco tratamos de bajar línea, si se quiere, a los jóvenes, o siempre que tenemos la posibilidad de reunirnos y de charlar con los compañeros, de acercarnos siempre a la belleza. A veces es lindo quedarse en un lugar donde te adulan, te quieren, pero hay que ir, hay que buscar esos lugares donde tenés que ser genuino, donde no te conocen y donde ahí tenemos, ahí sabemos quiénes somos, y siempre acercarse a lo que te puede sumar, a lo que te puede ayudar, como decía Armando Tejada Gómez, a subir un escalón. Eso, y siempre, siempre es la belleza. Chicos, vamos a ir a un primer corte con una canción que van a interpretar. Porque yo soy fanático de los dúos, se los dije el otro día. Sí. Así, y he cantado muchos años a dúo con un amigo. Así que bueno, nos vamos a este corte con esta bonita canción. Ser el amor.
abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo inicia un adiós para quien lo ha vivido en Mendoza. Otoño son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza. Son cosas que inventó el La Secretaría de Obras Públicas trabaja en distintos sectores de la ciudad. Se realiza mantenimiento general de calles. Se culminó el cordón cuneta y hormigonado de la intersección de calle Fuerza Aérea Argentina y Rivadavia. En barrio Villa Argentina se acondicionó ripio, arbolado y se bajaron luminarias en las primeras tres cuadras de calle Paula Albarracín de Sarmiento. Municipalidad de Marcos Juárez. Brasería Boes. Los mejores pollos a la parrilla, costillales y papas. Brasería Boes, 25 de Mayo y Avellaneda. Teléfono 428-183, Marcos Juárez. Brioni Pinturas, más de 5.000 colores, calidad, asesoramiento, trayectoria. Todo junto en Brioni Pinturas, más de 20 años pintando tu vida. En Calicó Telas tenemos todo para esta temporada otoño-invierno. Vení, acércate a nuestro local y seguro que te vas a sorprender. Calicó Telas, siempre con la última moda. Belgrano 1137, teléfono 03472-425-371, Marcos Juárez. El Viejo Bar, minutas, picadas, comidas gourmet todos los días. Encontranos en la esquina tradicional de Marcos Juárez, San Martín y Alem. El Viejo Bar, tu lugar de encuentro. Radiadores Prats, la mayor experiencia en radiadores industriales, Caterpillar, viales, intercambiadores de calor, tubos aletados, aspirador de cereales por turbina, Airfin. Radiadores Prats, Ruta 9, Marcos Juárez. Ricardo Tosi Construcciones, ejecución de obras de albañilería y hormigón armado, construcción de edificios llave en mano, viviendas crédito Procrear, desde siempre construyendo los sueños de los marcojuarenses. Ricardo Tosi Construcciones, herencia de confianza. Llámenos al 03472 423-599 1552 3479 o Mendoza 885. Productos Richísimas, hamburguesas de carne vacuna de la más alta calidad, los más deliciosos bocaditos de pollo, productos Richísimas, todos los días distribuyendo sus productos, brindándole calidad y frescura, manteniendo su compromiso con la calidad. Richísimas, de nuestros campos a su mesa. Hipólito Yrigoyen 262, 03472, 492, 219, General Roca. Cantar como los ríos de montaña, poner en cada sílaba la música que nos dicta la sangre cuando pasa por nuestro corazón. De Jaime Dávalos. Este es el disco que Semillas al Viento, del dúo Alpa, que después vamos a hablar de esto un ratito. Es maravilloso lo que dice Jaime acá. Me interesa mucho hablar de ustedes, por... ¿Cómo empezó este dúo? ¿Cómo es que vos empezaste a cantar, flaca? ¿Cuál fue la sensación de cambiar del teatro, la decisión así de decir,
dejo aquello para empezar a cantar. No, no, que en realidad yo empecé cantando. Es como que fue un despertar, como al mismo tiempo. Yo tenía un arte adentro y estaba buscando inconscientemente, hoy sé que fue inconsciente, estaba buscando cuál era el canal, a dónde, para qué lado disparaba. Igual el teatro me gusta mucho la puesta en escena, me gusta ver, me gusta mucho. Si vos sos armás así. Me gusta la puesta en escena, ah. Sí. Pero yo necesitaba más arriba del escenario, que me gusta también detrás del escenario, pero detrás de la escena me gusta, pero había algo que tenía todavía que visualizar bien. Y bueno, y sí, se fue definiendo en la música. Y de grande, porque yo tengo 50 años y empecé a cantar a los 35. Y en realidad, yo hoy puedo decir qué sucedió conmigo. Que yo siempre fui cantante. Y me bajó toda la... se descargó todo lo que había que descargarse sobre alguien. Como una piñata que explotó y cayó. Sí, sí, sí. Bajó todo. Así como serviste el vinito antes. Yo sentí eso. Y supe enseguida que era una cantante. Y que había sido toda la vida una cantante. Yo no tenía que buscar tanto. Tenía que buscarme adentro mío a ver cómo lo sacaba. Pero ya sabía que era una cantante. Ya sabía. Pero... después de la familia Rodríguez, tuviste varios conjuntos. Sí. Primero canté con un hermano mío, como siempre, uno copiando, ¿no? Por aquel entonces escuchábamos a... Fíjate vos qué mezcla. Por un lado los trovadores y por Dios. Otro lado los tucutucu. Claro. E íbamos copiando... con los viejos discos de pasta que a veces pedíamos prestado porque no teníamos para comprar, hasta el tocadisco. Bueno, armé un grupo con mi hermano y luego después ya sí, con una forma más correcta, por llamarlo de alguna manera, estuve con los hermanos Rodríguez, luego me fui a cantar con un grupo de Arequito, con Las Voces del Viento, con ellos anduvimos bastante, estuvimos en Cosquines, Jesús María... Luego armo un grupo con unos queridos compañeros de mi pueblo, con Galarza, Capela y Villarruel. Armamos el grupo Herencia. Y bueno, con ese grupo también grabamos disco. Tuvimos una repercusión aquí en la región, bastante aceptable. Pero bueno, eran proyectos que por ahí no terminaban de redondear lo que yo quería hacer. Y bueno, como contaba mi compañera, la vida nos junta. Ahí está el proyecto. Claro. Y ahí apareció lo que somos. En ahí realidad. Aparece el verdadero proyecto, ¿no? Sí, claro, porque sí. El músico, la cantante. Claro, yo siempre fui. Siempre me gustó acompañar a los cantantes. Si bien me encanta cantar, pero siempre me gustó acompañar. Y por eso en un principio Mariela cantaba como solista. En esa condición ganó aquí también por allá por el 2002 el Precosquín aquí en Marcos Juárez y una noche que despedían el año los teatreros, un querido amigo, o sea, Mariela cantó unos temas solas, yo canté un par de temas solos así, algo informal, y uno de los amigos dice: ¿no cantan juntos? No, le dijimos, canten algo juntos. Es todo esto debajo de una parra, en verano. Sí. Y con varios brindis. Luego, y con ensalada, me imagino. Porque claro. Nunca con una ensalada surgen estas cosas, ¿viste? Y cantamos algo ahí y me gustó cómo sonó. Y bueno, y de ahí fue que iniciamos hace 12 años ya que cantamos como dúo. Y nos ha dado muchísimas satisfacciones. Porque bueno, hemos ganado el Festival de Varadero, hemos ganado el Festival de Villa del Rosario. El Precosquín como compositores, pero también como finalistas de dúos. Y ha sido tanto el trabajo que hemos mostrado en Cosquín que bueno, ya no podemos competir más porque somos jurados de una sede. Creo que este año vamos a ir a dos sedes como jurados. Así que bueno, en un crecimiento artístico muy importante, pero siempre sin desviar nuestra consigna, que es cantar con compromiso. Sí, eso es fundamental. Y ahí nace este matrimonio, esta pareja, esta convivencia, ¿no?
Ahí nace, sí, sí, sí. Nace todo junto. Una yo creo cosa que fue... Mía. Sí, y lo maravilloso que es también permitirse. No solo permitirle al otro. Digamos, cuando uno le permite a otro, se está permitiendo. Sí. Y esto que negamos, esto que quema dentro, que a veces negamos por tal o cual motivo, es tan maravilloso cuando puede salir con respeto, con amor. Sí. Eso creo que es tan hermoso, son estas resistencias espantosas que tenemos los seres humanos por la educación, por las condiciones sociales. El otro día hablamos un tema que a mí me encantó, en tu casa, que me recibieron amablemente. La verdad que me sentí como que la conocía de hacía años. La diferencia entre la fama y el éxito, ese fue mortal. Sí, sí, eso lo tenemos muy claro, muy claro. Lo efímero de uno, lo intenso de otro. Pero bueno, también es un trabajo para comprenderlo. Es un trabajo que es interior. Porque famoso puede ser cualquiera, digamos. Ser famoso es efímero. Vos podés ser famoso porque mataste a alguien. Sí, o te hiciste famoso porque ganaste un certamen Que ganaste un cero kilómetro. Sí. Estos, ¿cómo es que se llaman? Los concursos. No, Grande Hermano, todo eso. Ah, tienen un nombre. Reality. No me gusta esa palabra yankee, no la soporto. Pero bueno, todos estos programas. Pero bueno, hay que sostener. Esto, si vos no tenés un proyecto... Un proyecto no se puede sostener, es imposible, no lo sostenés. Y bueno, es muy común uno analizando sin querer, por decirlo de alguna manera, hacerse el profundo, pero hay gente que corre tanto detrás de la fama que no disfruta el éxito que está teniendo. Yo, como dice mi compañera, una noche miraba en un programa de esos que compiten cantando. Estaban en Tierra del Fuego y uno de los competidores preguntó, o sea, se presenta y la jurado, que era la cantante Patricia Sosa, le preguntó a este cantor de dónde era, si era de ahí. Le dijo, no, soy de Jujuy. Le preguntó cómo había llegado ahí. Dice, buscando el éxito. Le dice, pero ¿y a vos qué te dedicas? Yo soy cantante. Dice, ¿y de qué trabajas? Y canto los fines de semana. Le dice, ya tenés el éxito, ¿qué querías? ¿De qué querías hacer? Y lo que querés es ser famoso. Claro. El éxito ya lo tenés. Exacto. Y en realidad el éxito es... una persona exitosa es otra cosa. Se puede ser exitosa con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, claro. Insisto, una persona exitosa es cuando una persona llega a su interior... Siente su color, su propio color, lo siente, su nota musical, este don que traemos. Cuando vos te encontrás con lo que sos, después no podés hacerte el tonto. Claro. Después hay que hacerse cargo de lo que, claro. Y eso es maravilloso, porque eso es encontrarte con el ser. Uh-huh. Y cuando vos te encontrás con el ser, vos andás por la vida, eso es el éxito. Uh-huh. Después, todo lo que va llegando es otra cosa. Pero andar la vida con esto que sos es lo más maravilloso. Lo más exitoso. Y es el equilibrio físico-emocional. Eso te da todo el equilibrio uh-huh. que necesitamos para la vida. Porque cuando uh-huh. hay un desfasaje en ese aspecto, uh-huh. cae en el cuerpo. Sí, sí. Digamos, a ver, andamos lo más sanos posibles cuando andamos con este ser en la conciencia. Digamos, no sé si se entendió lo que sí, quiero perfectamente. Decir. Che, vos sabés que está súper interesante. Sabés que después vamos, quiero que me hablen un poquito de algunas giras que hicieron por Europa, por Brasil. Así que vamos a ir lamentablemente a otro corte con otro bonito tema que nos van a interpretar. La verdad que es un placer charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Por favor, vamos con esta hermosa canción. La poma, al aire da su ternura.
mañana. Y estoy más solo. Iba pisando la luna. Así, pausa sobre la arena. Y estoy más solo. Iba pisando la luna. El trigo que va cortando bajo el sol. Mirando flores de alfalfa, un damasco lleno de miel. Mirando flores de alfalfa, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin neología, carnavaleando. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. La Secretaría de Obras Públicas trabaja en distintos sectores de la ciudad. Se realiza mantenimiento general de calles. Se culminó el cordón cuneta y hormigonado de la intersección de calle Fuerza Aérea Argentina y Rivadavia. En barrio Villa Argentina se acondicionó ripio, arbolado y se bajaron luminarias en las primeras tres cuadras de calle Paula Albarracín de Sarmiento. Municipalidad de Marcos Juárez. Brasería Boes. Los mejores pollos a la parrilla, costillales y papas. Brasería Boes, 25 de Mayo y Avellaneda. Teléfono 428-183, Marcos Juárez. Brioni Pinturas, más de 5.000 colores, calidad, asesoramiento, trayectoria. Todo junto en Brioni Pinturas, más de 20 años pintando tu vida. En Calicó Telas tenemos todo para esta temporada otoño-invierno. Vení, acércate a nuestro local y seguro que te vas a sorprender.
Calicó Telas, siempre con la última moda. Belgrano 1137, teléfono 03472-425-371, Marcos Juárez. El Viejo Bar, minutas, picadas, comidas gourmet todos los días. Encontranos en la esquina tradicional de Marcos Juárez, San Martín y Alem. El Viejo Bar, tu lugar de encuentro. Radiadores Prats, la mayor experiencia en radiadores industriales, Caterpillar, viales, intercambiadores de calor, tubos aletados, aspirador de cereales por turbina, Airfin. Radiadores Prats, Ruta 9, Marcos Juárez. Ricardo Tosi Construcciones, ejecución de obras de albañilería y hormigón armado, construcción de edificios llave en mano, viviendas crédito Procrear, desde siempre construyendo los sueños de los marcojuarenses. Ricardo Tosi Construcciones, herencia de confianza. Llámenos al 03472 423-599 1552 3479 o Mendoza 885. Productos Richísimas, hamburguesas de carne vacuna de la más alta calidad, los más deliciosos bocaditos de pollo, productos Richísimas, todos los días distribuyendo sus productos, brindándole calidad y frescura, manteniendo su compromiso con la calidad. Richísimas, de nuestros campos a su mesa. Hipólito Yrigoyen 262, 03472, 492, 219, General Roca. Este bloque lo auspicia nuestros amigos del Viejo Bar, ahí en Alem y San Martín, el bar tradicional de Marcos Juárez. Estuvimos el viernes, y estuvimos hasta las 5 de la mañana cantando, siempre nos reciben, todos los viernes hacen espectáculos, así que bueno, le mando un gran abrazo. Es el bar de Marcos Juárez. Quería seguir con este tema de la gira que hicieron por Europa. Contame un poquito de eso. ¿Estuvieron en Chile? La gira fue un decreto mío. Fue un decreto. Sí, por eso quiero que lo cuente. En un fue tiempo... Che, viste, decreto número, hay que ir a Europa. Sí, nosotros, le digo a él, nosotros tendríamos que ir al exterior. Estamos preparados para bancarnos un escenario con mucha gente y manejarlo. Porque yo sentía que explotaba. Que yo explotaba, que él estaba listo. Él ya tiene muchos escenarios. Muchos escenarios porque fue músico de Rubén Durán. De Rubén Durán, ya lo contará. Sí. Después nos va a contar un ratito eso. Pero bueno, yo necesitaba esos escenarios. Tenemos que ir. Nosotros estamos listos para defender a la Argentina. Tenemos el argumento en el hígado. Era en el hígado, era la sangre. Yo estaba desesperada. Y no, dice, ¿cómo vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? No sé. Yo quiero ir, vamos a ir a algún lado, no sé. Si no querés ir, no vas, yo voy. ¿Cómo? No sé, pero yo voy. ¿Vos me crees que yo me veía? Yo lo sabía. No sé cómo. No puedo precisar cómo, pero yo sabía. Y bueno, él encuentra que se audicionaba para un ballet nacional muy importante, que es el Gran Ballet Argentino, que dirige nuestro querido y adorado amigo ahora, Miguel Ángel Tapia y su compañera Mabel Estellés y Alejandro, su hijo, una compañía preciosísima, muy profesional, una de las más importantes del país. ¿Tuvieron acá en Marcos Juárez? Sí, sí. Hace poquitos días volvieron de Italia y estuvieron, hasta fueron recibidos por el Papa. Italia, ajá. Francia, sí. Bueno. Mira que no hemos podido ir, mucho tiempo. Importa. Pero, bueno, fuimos a audicionar y... Ahí aceptaron y agarraron y fueron. Sí, rápidamente. ¿Dónde, en qué países estuvieron? España y Portugal, España. 2 meses y medio. ¿En qué año, más o menos? 2009 fue cuando, sí. Porque ese mismo año yo gano el para representar a Leones, para ir al certamen de tango de la falda. Claro, porque vos cantabas tango. Claro. Empecé y boleros. Empecé cantando boleros, buscándome boleros, boleros lindos. ¿Sabes? ¿Te acordás de alguno? Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Bueno, y después transité un poco el tango, que me sigue gustando, el tango de Piazzolla, de Ladia Blázquez, algo de Chico Novarro, me gusta mucho.
Y bueno, vine a competir a Leones, gané en Leones para ir al certamen de tango de La Falda. Ese mismo año, 2009, fue la gripe A, el año de la gripe A. Sí. El año que se suspendían todos los espectáculos públicos y sí, el intendente de La Falda arriesgó el Festival de Tango con un éxito tremendo. Ahí llegaba, estábamos juntos, no sé, Patricia Barone, Moyo, escuchate, ¿cómo es Roberto, el director de la Orquesta de Música Ciudadana, que después Osvaldo la dirigió Piro. Enrique, Osvaldo Piro, bellísimo, todos los abrazos, sí, los besos, no pasó nunca nada, fue todo. Che, negro, uh-huh. Acá hay mucha gente que los acompaña, sí. Quiero recalcar que me regalaron uno a mí y me lo olvidé en casa, una frase me puso la flaca. Como la espírica que tenemos que durar como y así andaremos, así, andaremos. Así andaremos por la vida como la resistencia ancestral de las pircas. Noviembre, ¿cómo pusiste? No, septiembre, una tarde de septiembre, es muy lindo, me lo olvidé. Sí, en ese disco que bueno, vale la pena contar también porque es de buen cristiano. Muy bueno el diseño también, che. Muy bien. Ahora te cuento. Eso. Agradecido, ¿no? Nosotros ese disco lo pudimos grabar con la producción del estudio del Altillo, de la ciudad de Venado Tuerto. Para que tengan una idea, ahí ha grabado sus últimos dos discos, Suma Paz. Y bueno, ha grabado Coqui Sosa. César Isela no ha grabado. Sí, ahí. Ha grabado César Isela. Bueno, hay varios artistas de, como es, de trayectoria nacional que han grabado ahí. Y bueno, le gustó lo que hacemos a nosotros, lo que hacíamos nosotros, y nos regalaron, porque son Susana y Roberto, los dueños del estudio, nos regalaron la producción del disco. Muy, muy, muy lindo, che. Esto es maravilloso. Contame la tapa, Antes yo quería decir que el estudio se llama Estudio del Altillo, ajá, de Roberto Tito Ledesma. Es hermano de la Chiqui. Sí, de la Chiqui Ledesma. Esto es maravilloso. No sé, sí, la cámara lo toma. Es bellísimo esto. Contámelo. El arte lo hizo una gran artista, inocente, inconsciente, no sé, pero ella tiene también un volcán, 24 años, una chica muy joven de Río Cuarto, muralista, ilustradora. Tiene la poesía en las manos, en el cuerpo, sí, en los ojos, en la piel. Estos son como hijos que uno va pariendo, sí, ¿no? Perdón, la artista se llama Rocío Toledo. Rocío Toledo. Es una chica con un don maravilloso. Yo cuento como referencia porque vale, ¿no? El año pasado vino el rector de la Universidad de Venezuela. Y la Universidad de Río Cuarto, como presente para la Universidad de Venezuela, le dio una obra de esta chica. Sí, 24 años. 24 años, sí. Recién empieza, digamos. Sí, nosotros teníamos, porque también ella nos regaló su arte para el disco. Y bueno, y en ese disco participan como invitado María de los Ángeles Ledesma, sí, que en el disco María canta como invitada la zamba que cantábamos nosotros de María Sin Ramón. En esa zamba tiene un agregado de dos pequeños poemas que le agregó don Roberto Ledesma, padre, que es un gran escritor, y lo dice Michel Bonfuchs. Sí, algún recitado de Sin Ramón. No sé, tal vez aquí, Marco Juárez es una ciudad también con mucha historia del teatro, algún memorioso recordará, Michel Bonfuchs era un integrante del Clan Stiebel, que debió exiliarse por razones políticas, era militante del Partido Comunista ella, y se exilia con uno de los hijos de Hamlet Lima Quintana, con Mariano Lima, que es el único de los hijos de Mariano de Hamlet que escribe. Son compañeros actualmente. Sí, sí, sí. Actualmente, ella le lleva como 20 años, mucho mayor 17. Que él, pero están juntos, vivieron todo el exilio allí, han trabajado muchísimo en Europa. Y bueno, y decidieron volverse a la patria. Y bueno, también participa como invitado Mario Díaz, que es un gran músico de Wynn Carrenan Co., que bueno, tiene obras hasta grabadas por Mercedes Sosa, es un músico joven.
Muy talentoso y ha sido jurado permanente hasta el año pasado, por algo así como 9 años, jurado en Cosquín. Y Mario participa en la samba para no morir, y en esa samba tiene también un agregado, una poesía de Mariano Lima. Y Mario estaba muy feliz porque él había grabado hace muchos años la misma samba con Hamlet. Y dice, mirá la vida, qué posibilidad me da de volver a grabarla. En esa samba canta Mariela sola, Mario con la guitarra y Mariano que le pone su poesía. Y bueno, y también Mario canta luego una cueca de Marciali con nosotros y toca la guitarra en la cueca de Callam. Y le pone vocecita también. Sí, también pone una voz ahí. Hermoso. Y bueno, y nosotros muy felices porque este disco nos llevó tiempo a grabarlo, pero valió la pena por las críticas que está teniendo. Este año estuvo, bueno, como uno de los discos que se ofrecían en la Feria Nacional de Artesanías de Cosquín. Bueno, lo hemos estado presentando en Rosario, en San Lorenzo, en la ciudad de Venado Tuerto, en Corral de Bustos. Sí, también hicieron trabajos con, ¿cómo se llama?, el bailarín de Tucumán. Con Oscar Castillo. Oscar es un amigo nuestro. Gran amigo. Muy amigo, bueno. Qué bailarín, ¿no? Sí. Dentro de poco nos visita el Juan Saavedra, nosotros. Bueno, Juan, hace algunos años. Ahora en esta semana que viene. Ah, sí. Sí. Le daban unos elogios, más que merecido a Juan Saavedra, ¿no?, el bailarín de los Montes, en Tucumán. Y él le decía, sí, muchas gracias, dice, pero ustedes los tucumanos lo tienen Oscar Castillo. Dice, Oscar, le comentamos a la teleaudiencia, es el bailarín que todos los años baila invitado por Cuti y Roberto Carabajal. Imagínense, santiagueños invitando a un tucumano al escenario de Cosquín. Todos los años baila. Este año estuvimos tocando la guitarra de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche en un patio de Cosquín y tuvimos que cortar porque el Conta se tenía que ir a bailar con Cuti y Roberto la última noche. Lo vamos a traer, vas a hacer un programa. Dios quiera. Te prometo que cuando organicemos que está viniendo a casa, vamos a contactar para que hagas. Es un mojón cultural. Porque él además toca la guitarra, toca muy bien el bombo y compone también el Conta, no solo baila. Son estos personajes, él nos decía, él estudió, le dicen Conta porque es contador nacional, trabaja para una cadena de supermercados, ha trabajado en los ingenios, y él nos decía, yo estudié de contador porque, bueno, era la manera de salir de la villa La Bombilla. Él vivía en una villa, en las afueras de San Miguel, y bueno, nunca se olvida además de eso. Nunca se olvida. Y él hoy vive en Yerbabuena, que es el Palermo de Tucumán, pero él dice, yo estoy acá por una razón muy simple, compré un terreno hace muchos años, dice, pero es la única casa en Yerbabuena, dice, donde se toca la guitarra, se baila, se toca el bombo. Bueno, y la historia con, también tiene una historia con el bombisto, ¿cómo es? Ay, con Mario Paz, otro personaje que hoy estuve chateando con la Julia, su mujer, su compañera, que nos escribió en el Facebook una cosa muy amorosa. Claro, le contamos a la audiencia también, un poco ilustrando para los que no conocen. En la Argentina los dos luthiers más famosos que hacen bombos son Froilán González en Santiago. Santiago. Y también en Santiago mismo está Mario Paz. De ambos fabricantes, los artistas más famosos utilizan sus bombos. Mario ha tenido en estos últimos años una condecoración a nivel nacional a través del Senado de la Nación y además su trabajo tiene a futuro porque han hecho una plantación de ceibos para ¿cuántos años? 40 años. 40 años. Fíjate vos qué visión, ¿no? Sí. Eso más que visión, eso es compromiso y amor, porque él sabe que lo que está sacando lo tiene que devolver. Porque cuando él presenta su libro a través del Fondo Nacional de las Artes, también que ha tenido un reconocimiento por el Fondo Nacional de las Artes, y ha recorrido también diferentes provincias presentando un libro
donde cuenta un poco el trabajo que se hace en esas hectáreas que él tiene, donde se hacen los bombos y donde hoy es un recorrido obligado que cualquier artista debe hacer, porque te reciben maravillosamente, claro, con un vinito, hay música, podés cantarte. Eso podríamos ir alguna, claro, vez. Claro, hoy justamente estuve hablando de ir con un compañero. Y eras vos. Hoy estuve hablando con Julia. Con Julia, la esposa, claro, de Mario. Claro, con Julia, que es adorable, sí. Bueno. Chicos, alguna de las canciones... El cosechero, Carnavalito del Duende, María de Fátima, cuando son turnas, Juan del Monte, el seclanteño. Calla de roca. María de Famatina es la samba con la que ganamos en Cosquín. Pero hay 17 temas aparte. Sí. María Sin Ramón, El Avenido, Samba y Tonada, Celador de Sueños, de Raúl Cardoso, espectacular ese también. Pero esto merece una felicitación. ¿Y el próximo de esto? Y el próximo, y está... Lo están armando. Está, a ver, ¿dónde está? Ya está en nosotros, lo estamos descubriendo nada más. ¿Está en el estómago? Como dijiste vos, ¿está en el riñón ya o no? Hígado, porque en el hígado está... Ah, el hígado, ahí está. En el hígado está toda esa cosa que es visceral, está todo acumulado en el hígado. Porque ahí este está. Disco lo presentamos en marzo, o sea, hace mucho. Hace poquito. Hace poquito. Nosotros empezamos a grabar este disco en el 2008. 2009, perdón. La gira, porque aparte de ir a Europa, después en el 2011 fuimos a Brasil y en el 2012 estuvimos otra vez en Chile. Y bueno, y esto de andar camino nos iba haciendo volver a grabar. Arrancamos con un equipamiento técnico, volvemos a retomar la grabación, había cambiado el equipamiento técnico. Y esto se terminó de grabar con casi todo el equipamiento que tenía Fito Páez en Rosario, su famoso Circo Beat, que lo compra esta gente del estudio del Altillo, y entonces los últimos tres temas los habíamos grabado con ese equipamiento, y nos hace escuchar, y bueno, yo ya no quería grabar más, estaba cansado, y mi compañero dice, no, grabamos lo que habíamos grabado otra vez, así que vuelta a venir todos los compañeros, claro, que participaban, yo quiero decir que estamos... satisfechos y lo escuchamos con placer. Si bien después uno siempre le pasa, pero tenemos el placer de mostrarlo, cosa que no me había pasado con algunos trabajitos anteriores que habíamos hecho. Además, el disco tiene algo que en un principio a mí, ¿no?, que yo ya había grabado en varias oportunidades, me sonó medio raro y después me encantó la idea, porque Roberto Ledesma, bueno, acá los técnicos entenderán muchísimo más que yo, porque yo poco y nada de técnica de sonido y eso, pero tiene un equipamiento fantástico, pero él es, cuando los discos dependen un poco de él, él ama las primeras tomas, dice, que suene natural, dice, porque si no... Después suena una cosa tan híbrida, tan fría, que no tiene un defecto, que no sabes si realmente lo están cantando, están tocando, o lo hizo una máquina. No lo quiere limpiar. No, ¿sabes que nos estamos olvidando? Es que nos estamos. Que algo para mí muy sí. No tenemos más tiempo, pero. Alpa. Nos estábamos olvidando de eso. ¿Qué significa? Alpa, sucede que cuando armamos el dúo, decidimos ir a competir al pre-Varadero, y habíamos estado hablando de algunos nombres, y llegó el día de ir a competir y no teníamos el nombre del dúo, pero fíjate vos cómo habrá sido, que cuando estábamos, yo voy a hacer la planilla de inscripción, me dice, ¿cómo se llama el dúo? Y a mí me había quedado Alpa, pero lo habíamos charlado con mi compañera, porque Alpa es tierra en voz originaria, Alpa o Aspa. Y bueno, porque por la significación de la tierra, ¿no? Del lugar donde piso, el lugar al que pertenezco, la tierra. Lo que te da la tierra, claro, ¿no? Lo que te brinda. Todo lo que se gesta a través de la tierra, desde un ladrillo, una ánfora. Además, todo. Volvemos a la tierra. Volvemos a la tierra. Fatalmente. Sí. Y es Alpa con doble L. Sí, sí. Muchos lados nos escriben como ALP, A-L-P-H, que sí, es Alfa. Alfa, sí, no, Alfa. No, no, nosotros somos Alpa.
A-L-L-P-A. Mariela, negro querido, me preguntaste cuando estábamos fuera del aire qué sensación me había traído de la casa de ustedes. De nosotros más que de la casa, de nosotros. Sí, una sensación de amistad, una sensación de compromiso con lo que hacen. Así que yo también les brindo mi amistad, espero que esto seguramente va a ser duradero, porque pensamos y actuamos lo que pensamos, vivimos como pensamos. Les quiero agradecer profundamente que hayan estado en Escenario Íntimo. Quedó el compromiso de armar algo juntos. Y así va a ser. Y así va a ser, vamos a hacer algo del disco, van a hacer algo del disco, yo a lo mejor meto un par de temitas. Por supuesto, y con Marcos. Lo vamos, sí, Marco, sí, él me acompaña, Toli, el sonidista también nos acompaña. Les vuelvo a reiterar, los quiero mucho, gracias bueno, por estar acá. Muchas gracias, Daniel, queremos... Muy emotiva la charla, gracias. Tendría que haber sido más larga, como digo siempre. La seguimos después. Agradecerte la posibilidad de estar aquí, a toda la producción, y porque tenés un grupo de laburo magnífico. Magnífico. Y bueno, y saludar a toda la gente que conocemos aquí, tantos amigos de tantos años, de cantar, de ir reencontrándonos. Son muchos, y temo quedar mal si los empiezo a nombrar, pero bueno, decirles que siempre están en nuestro, permanentemente recordándolos, y han sido muchas veces referentes en la región, ¿no? Los grupos de aquí, de Marcos Juárez, de música, de danza, como ha sido el doctor Valerini con su Eduardo. Ballet, el doctor Eduardo, sí. No nombro más a nadie, nombro a Eduardo nada más un poco por todo el resto del movimiento folclórico de Marcos Juárez. Y bueno, acá tengo gente que quiero mucho, tengo también parte de mi familia. Así que bueno, nombralos. Sí, mi hija Paula y mi hijo Imanol viven aquí en Marcos Juárez. Así que bueno, gracias por la generosidad, por el vino compartido, que tiene un sabor especial el vino compartido. Lo que hablábamos el otro día, abrir una botella de vino por abrirla no tiene sentido. El vino tiene que servir para esto, para estas cosas, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, como dice Daniel Altamirano, hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer y también decirles a la gente de Marcos Juárez que yo tengo mi registro emocional primero aquí porque yo decidí participar grande, empecé a cantar, digo, yo quiero ir a un precoz, sí, yo quiero ir porque no me importa todo lo demás. Yo quiero saber quién soy yo frente a la canción, frente al escenario. Y con un gran placer gané la primera vez que vine a competir desde ahí. Así que te queda el recuerdo de por vida. Tengo un buen registro emotivo y hermoso de Marcos Juárez. Siempre que vamos para Cosquín, porque gracias a Dios ya hace del 2013, el 14 y este año, nos llaman siempre, no solo para cantar, a veces nos llaman para alguna reunión por la cuestión de ser jurado. Y siempre que venimos para agarrar la autopista y pasamos por donde ahora está esa hermosa escuela que han hecho. Sí. Acá fue claro, donde. Sí, decimos, mirá acá. O venía. Cuando llevamos a alguien y decimos, sí. Parece, acá nosotros competíamos. Sí. Bueno, chicos, nosotros terminamos el programa siempre con música, así que ustedes nos van a despedir con un bonito tema. Pero yo termino el programa siempre decimos, seamos felices. Eso es lo que nos merecemos. ¿Eh? Realmente. Gracias. Vale la pena. Bailando, la albahaca ya está marchita, sin un bachanal.
éramos chinitas. Denme la caja chayera, yo soy cantor avenido cuando empiezo a verme pobre. Solito y puntual, trajinando risa y llanto. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Trajinando risa y llanto, trajinando risa y llanto.